Hola, Pati, buenos días, ¿cómo estás? El deterioro cognitivo es la antesala de la demencia. Es una situación en la que el paciente empieza a tener pérdidas de memoria, pérdidas de actividad funcional, que es consciente a veces no, y lo mismo ocurre con los familiares que tiene alrededor. El cambio en las condiciones de funcionamiento de nuestra percepción del mundo, de nuestra comprensión del mundo, muy sutiles, muy leves, pero que bueno, llaman un poco la atención. En Moncada contamos con la colaboración de varias farmacias que van a actuar como locales de cribado de deterioro cognitivo. Tanto nuestros alumnos como los alumnis, ya los graduados en farmacia, van a colaborar junto con los farmacéuticos para hacer este cribado de la población. Para ello, se va a detectar aquellas personas que tienen queja subjetiva de memoria, que ellos mismos son conscientes que se les empiezan a olvidar las cosas, y se les van a pasar tres test cognitivos. ¿Duerme usted de día? Es decir, ¿hace la siesta, duerme a media mañana? No. Los pacientes que tengan una puntuación compatible con deterioro cognitivo serán remitidos desde las farmacias al centro de salud y sus médicos procederán a realizar un diagnóstico. Ya ellos harán un seguimiento del paciente o lo remitirán a medicina especializada, a un neurólogo, para que certifique esa demencia o ese Alzheimer. La inteligencia artificial hoy en día lo que nos permite es, gracias a los avances tecnológicos, a que la computación ha avanzado mucho, tenemos la posibilidad de resolver problemas que anteriormente pues eran irresolubles, ¿no? Tenemos que los ordenadores cada vez pueden hacer cálculos mucho más rápidos y más potentes y esto nos permite entender problemas de una forma mucho más sencilla. Coger de una persona un montón de características y que estas características nos digan cuáles son, por ejemplo, pues los hábitos que más pueden afectar o no a desarrollar deterioro cognitivo, por ejemplo, pues hábitos de lectura o los hábitos de sueño o si tiene alguna característica particular. El algoritmo es capaz de coger toda esta información, cribarla y desarrollar un sistema que nos da una predicción en cuanto a la probabilidad de desarrollar o no deterioro cognitivo. Lo que queremos conseguir es disponer de una herramienta que nos permita identificar individuos que puedan ser susceptibles de padecer un deterioro cognitivo muchísimo tiempo antes de que éste aparezca. El objetivo final de este proyecto es que tengamos a la población detectada. Es un proyecto de 2 años en el que paulatinamente vamos a ir cribando a población e incluso a la población con queja subjetiva de memoria que haya dado resultados negativos, volveremos a los 6, 12, 18 meses a realizarles el cribado para hacerles un seguimiento cercano.